Lina Jiménez es profesional en trabajo social del Hospital Regional de la Orinoquía. Hoy tiene una gran invitación para todos los empresarios y habitantes del departamento de Casanare en la unión y el trabajo que hacen los profesionales de esta entidad, del Hospital Regional de la Orinoquía, para llevar una apoyo, una ayuda a las familias, a las mujeres que de pronto pues tienen la necesidad de recibir recursos y ayuda desde el Hospital Regional de la Orinoquía a personas vulnerables. Y pues hoy convocan ustedes a esa donatón que realiza el Oro y que realizan pues también los funcionarios de esta entidad en beneficio de esas familias que necesitan ese gran apoyo. Así es, buenos días, Claudia. Estamos invitando a toda la población casanareña para que se unan este viernes 18 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí en las instalaciones del hospital, en el área del sótano. Entonces, los estamos invitando para que donen. ¿Qué podemos donar? Podemos donar elementos de aseo: jabón, crema dental, cepillos, champú, desodorante, ojalá en sobrecitos, porque nosotros aquí formamos unos kits: papel higiénico, toallas higiénicas, crema de afeitar, máquina para afeitar, también pañales de niño desde la etapa recién nacido hasta la etapa 5. Pañales para adulto también, preferiblemente talla M, L y XL, que son las tallas más grandes y son las que más rotan. También estamos haciendo la invitación para que donen ropa nueva o en buen estado, ropa para bebés, para niños, para adultos, ropa para clima frío, pues porque aquí tenemos muchas personas que salen en remisión para ciudades frías que no cuentan con abrigo, de pronto sandalias, chanclas, toda esta parte de ropa que esté en muy buen estado. Pañitos húmedos. Nosotros, ¿cómo entregamos estos elementos? Es que es muy importante. A veces no dimensionamos cuando estamos fuera del hospital las necesidades que aquí se tienen. El Oro es un hospital regional, pues aquí no solo nos llegan pacientes, no solo de Casanare, también llegan de otras regiones aquí de la Orinoquía, personas que vienen de la parte extrema rural, que vienen apenas con lo que traen en la ambulancia y de pronto tienen hasta estancias prolongadas y no cuentan o ya no, o sea, se quedan sin dinero y no tienen para una crema, no No tienen. tienen un familiar que pueda acercarse a traerles algún elemento necesario. Eso pasa mucho, entonces vienen solitos o con un acompañante, pero no tienen a nadie aquí en Yopal, en un municipio cerca. Entonces son a esas personas, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿y cuáles son las personas que se benefician? Los adultos mayores, tenemos en este momento varios adultos mayores que desafortunadamente están sin red de apoyo familiar, nos los traen en las ambulancias y aquí se quedan los abuelitos mucho tiempo, porque pues ya hay que definir con comisarías y demás qué va a pasar con los abuelos. Entonces, esos abuelos, nosotros les apoyamos con estos elementos. La comunidad indígena, cuando hacen las jornadas de salud, las brigadas en los resguardos, esta población también llega sin nada. Tenemos también los habitantes de calle. Entonces, cuando pues, ellos se enferman, acuden aquí a este hospital también. La población migrante. Entonces, no solo los migrantes que de pronto están viviendo acá en las ciudades, sino también los caminantes que vienen desde Venezuela, pasan por acá, a veces se enferman, se ingresan al hospital. Entonces es toda esta población vulnerable que no cuenta con el recurso, a ellos es que llega. Entonces la invitación de verdad es que apoyen, apoyemos. Otra cosa, si de pronto en nuestras casas tenemos, a veces nos hicieron la cirugía, tuvimos que comprar unas muletas, un caminador, un bastón, o de pronto el familiar ya no está, donémosla, porque aquí también tenemos a veces pacientes en condiciones de extrema pobreza que no cuentan con dinero para comprar estos implementos. Entonces aquí nosotros los entregamos. Estadísticamente, estas jornadas han sido muy exitosas. ¿Qué podemos decir de las personas que han recibido estos beneficios y también pues de las empresas que se han vinculado o del gran número de donaciones que ustedes han logrado recibir y pues ayudar a las personas que tienen esa condición de vulnerabilidad? Mira, Claudia, son tres donatones que se han realizado grandes, porque pues igual anteriormente desde trabajo social se hacían como campañas. Hace como unos tal vez 15 años, en ese entonces trabajo social salía al Parque Ramón Nonato en una cartita como invitando a la gente a que donara. Ya hace 3 años se estableció ya como una actividad institucional, 20, 21 y 22, pero digamos que esas tres donatones, donde con los kits que yo, o sea, con los elementos que estamos invitando a que donen, nosotros armamos unos kits desde trabajo social, kit de aseo básico, hombre, mujer, niño,
Armamos unos kits para los recién nacidos, entonces, donde tiene su cobija, pañales, pañitos, mudas de ropa, un kit para la materna, donde tiene su cobija, su pijama, toallas maternas, implementos de aseo. Entonces, en esos, y para los adultos mayores hacemos también unos kits de cobija, pijama y útiles de aseo. Entonces, en esos kits, con estos tres donatones, se han beneficiado 8.191 personas. Entonces, estamos hablando que fueron 4.546 adultos y 3.645 niños. Pero adicional a estas 8.000 personas, se han beneficiado más de 5.000 personas con pañales. Entonces, nosotros también acá tenemos, organizamos con las compañeras paqueticos de pañales de 5 para los adultos, para los niños. Entonces, como los elementos unitarios, que a veces solo necesitan unos pañitos, que a veces solo necesitan unos pañales. Nosotros aquí, desde Trabajo Social, todo lo que entregamos lo tenemos que registrar. Nosotros registramos en una planilla a quién se le está entregando, quién recibió la ayuda, y esas son las cifras que tenemos. Entonces, en solo elementos de pañales y unitarios, estamos hablando aproximadamente más de 5.000 personas. Es decir, que se han beneficiado casi como 13.000 personas en estos tres donatones. Por eso es que vale la pena la actividad, por eso es que los invitamos a que por favor donen. El significado que tiene para una mamita que va a recibir por primera vez quizás a su bebé y no tiene ni tan siquiera la primera mudita de ropa, eso es algo que queda para el recuerdo de esa gestante que tiene a su hijo y que un hospital le brindó esa oportunidad de poder vestir a su hijo en el momento en que nace. Eso es algo muy bonito, Claudia, porque, digamos, nosotras, las trabajadoras sociales en el área de maternidad, somos las encargadas de hacer el contacto, porque pues, ya se están en su trabajo de parto, con el familiar. En el momento en que nosotras ingresamos a hacer el contacto familiar, nosotras pues les preguntamos, mamá, ¿qué trajo para el bebé? ¿Cómo se llama? Ella pues uno les revisa, y muchas mamitas, pues desde su amor, desde su humildad, pues a veces traen ropita pues de segunda, deteriorada, como la herencia del primo, del hijo, como hay muchas que llegan sin nada. Entonces, cuando uno las identifica y llega uno con ese kit y se los entrega para que ese bebé que llegó al mundo tenga algo bonito, algo nuevo que estrene, o sea, la felicidad de esas mamás es muy bonita, o sea, es, si ustedes tienen la oportunidad de ver como ese amor, ese agradecimiento, porque uno, pues ellas no se lo esperaban. Y es como, ya muchas veces dicen, no, es que es una bendición. Porque pues mi hijo ahí sí va a estar bien. O sea, va a estar en su nacimiento, en su primer día, pues va a tener algo bonito que utilizar. Entonces, es muy bonito. Bueno, las personas que se quieran vincular o las empresas que se quieran vincular a esta campaña, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Pueden hacerlo antes de estas fechas? ¿Ustedes tienen quizás algún número de pronto donde se puedan comunicar y que diga queremos enviarla mediante correo, mediante encomienda? Porque hay personas que quizás de pronto desde el exterior quieran de pronto hacer llegar las compras acá al Hospital Regional de la Orinoquia, pero necesitarían comunicarse con alguien. Bueno, en este momento hay unos puntos de recolección físicos acá en Yopal, hay en Unicentro, frente al Jumbo, en Plaza del Caraván, frente al Éxito. Aquí en el hospital tenemos también en la entrada principal un punto de recolección, también en la Secretaría de Desarrollo Social Departamental y en la Gobernación. Digamos que son puntos físicos que se tienen desde la semana pasada, donde han traído los elementos. El viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si de pronto no podemos o la persona no se pueden acercar el viernes, igual aquí en la oficina de trabajo social que queda en el segundo piso del hospital, si en algún momento ustedes ingresan y nosotros también pues recibimos la ropa o los implementos que vayan a donar. Y en cuanto a teléfono que se quieran comunicar, pues no se pensaría que de pronto con el número telefónico de trabajo social. Pero Bueno, le estaremos colocando a través de del enunciado de ese video precisamente para que las personas que quieran vincularse a esta bonita labor puedan hacerlo. Hay muchas personas que a veces o empresas que dicen yo quiero donar, me parece bonito y pues ha ocurrido que de pronto personas donan desde otras partes del país, incluso del departamento. y aprovechar para agradecer porque en estos años no solo se han vinculado los casanareños, las personas, los ciudadanos, sino que también se ha vinculado
tanto el sector público como el privado, porque aquí, por ejemplo, de la gobernación viene de las secretarías y ellos hacen, allá son muy juiciosos en sus oficinas y entre todos hacen como recogen su cajita y la traen. Nosotros aquí en el hospital, cada área, cada servicio también ese día hacemos nuestra cajita y vamos y la entregamos, todas las áreas administrativas y asistenciales. Y también la empresa privada se ha vinculado y nos han ayudado con implementos, porque aquí de pronto lo que más rota son pañales y los implementos de aseo. Entonces, en la última donatón por lo menos hubo una donación muy grande en cobijas, porque aquí los aires acondicionados son altos y pues da mucho frío cuando uno está con estancia prolongada, y pues cuando están en remisión, pues también estos implementos son de mucha ayuda. ¿Es la oportunidad de dar un poco de lo que recibimos? Sí, señor, es la oportunidad. Esta mañana hablábamos que, o sea, si yo en mi casa tengo de pronto, porque de pronto no tengo plata ahorita, pero si yo compré el paquetico de 6 de cremas dentales, pues de pronto puedo venir y donar 2. O sea, de granito en granito, vamos ayudando y vamos apoyando. Y nosotras así podemos organizar los kits para poderlos entregar a ellos.